Buenas tardes, buenos días, buen mediodía a todos y todas los que os conectáis desde diferentes partes de Cataluña, de España, de América Latina o del mundo. Bienvenidos a este programa del Seminario de Teología Cristiana que emitimos desde Barcelona y que va a consistir en 4 sesiones al año con el teólogo y jesuita José Ignacio González Faus. Vamos a poder repasar con él algo que para muchos cristianos es esencial, que es su Cristología, una obra que ha sido de referencia entre los teólogos del siglo XX y que tenemos acceso a ella, a esta Cristología, y tenemos también acceso a él, al autor. Saludamos también a aquellas personas que provienen de otras iglesias cristianas. Sabemos que algunos se conectan más allá de la Iglesia Católica. Esto nos alegra enormemente porque el proyecto de Somos Cristianos lo que pretende es priorizar al máximo el seguimiento de Cristo, no tanto la militancia en una u otra iglesia, en una u otra tradición o confesión, que está muy bien tenerla, quien así lo desee, sino este seguimiento de Cristo. Como quizás habrán leído en algunos boletines que hemos ido enviando, también en nuestra página web, este proyecto surgió de unas familias que se preocupaban por la transmisión de la fe a sus hijos. Y ante esa preocupación, con un proceso importante de secularización que tenemos especialmente en Europa, comenzamos a buscar actividades y buscar espacios para compartir, para rezar y para vivir la fe con nuestros hijos. Y al poco nos dimos cuenta que necesitábamos todos una formación para poder disponer de una fe más auténtica. Y esa formación tenía que ser en el ámbito de la cristología, en el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito de la eclesiología, en diferentes ámbitos. De modo que comenzamos a iniciar una serie de proyectos formativos. Sin extenderme más, este que nos ocupa hoy es el Seminario de Teología Cristiana, que va a contar, siempre que pueda, con el amigo José Ignacio González Faus. Durante este curso vamos a trabajar el libro La Humanidad Nueva. Recomendamos poder disponer de la última edición con el fin de citas y referencias a la paginación concreta, pues que sea coherente, pero eso no obliga evidentemente a adquirir esta última edición. Quien tenga otras ediciones, pues también podemos seguir, y seguro que José Ignacio nos ayudará a ubicar en el capítulo, en el párrafo o en el punto donde convenga. Estas sesiones que serán hoy, día 5 de noviembre, el próximo 4 de febrero, el 1 de abril y el 3 de junio, serán siempre a esta misma hora. La hora de Barcelona es las 7 de la tarde, durará siempre 90 minutos. Entendemos que más allá de este tiempo es excesivo para soportar una conexión online, menos de este tiempo no permite profundizar. Y por otra parte, la sesión estará dividida en 2 partes. Hoy me alargo un poquito, pero ya acabo en la presentación para explicar todo ello, ¿no? Vamos a tener unos 60 minutos, máximo 75, en que José Ignacio nos hará una explicación de los capítulos que ha considerado adecuados para comentar en esta primera sesión. Como saben ustedes, en la web disponemos del resto de capítulos para el resto de sesiones. Lo recomendable sería poder llevar lo más leído posible la parte del libro que toque en cada sesión, si bien entendemos que no siempre sea posible. En todo caso, José Ignacio nos hará siempre un cierto contexto y entonces, bueno, escuchándolo, aquellos que no hayan podido avanzar en la lectura, pues podrán perfectamente pues incorporarse al hilo que se esté comentando. A continuación, intentaremos dar un máximo de media hora o al menos 15 minutos para abrir un diálogo. José Ignacio en eso es muy, muy adicto a poder dar espacio al diálogo, a la conversación, al debate o a las preguntas que puedan surgir por parte de cualquiera de los asistentes. Esta emisión y las otras 3 que daremos durante el resto del curso serán siempre grabadas y colgadas, por tanto, en nuestro canal de YouTube, de modo que podremos volver a ellas
si queremos repasar algún aspecto que no haya quedado claro en el directo, o bien aquellas personas que no hayan podido asistir, pues lo pueden ver y escuchar en otro momento y por lo tanto disfrutar también tanto de la ponencia propiamente de José Ignacio como del debate posterior. Bueno, pues sin más dilación, yo creo que no sé si conviene presentar mucho a José Ignacio. Es jesuita, es teólogo, un gran cristólogo. Vive en la comunidad de jesuitas de San Cugat, donde ha ejercido la docencia durante muchos años en la facultad que los jesuitas han tenido allí y que después se trasladó a la Facultad de Teología de Cataluña, en Barcelona. Ha impartido también docencia en El Salvador. Y como he dicho, este año vamos a tratar la humanidad nueva. Si todo va bien, intentaremos que el año que viene continuemos con alguna de otras de sus obras principales, de modo que en un trienio podamos hacer un repaso interesante a sus trabajos. Lo más importante, creemos, y acabo con esto, es que estas sesiones dispongan del autor de la cristología. Creo que esto es algo extraordinario y quiero agradecer a José Ignacio poder contar con él, cómo se brindó para facilitar al máximo todo. Y por lo tanto, bueno, pues agradecer a todos ustedes vuestra asistencia, vuestra conexión. Vamos a dejar los micrófonos apagados siempre de manera automática. Si alguien necesita comentar alguna cosa, alguna anomalía, lo que sea, ruego que utilicen el chat para no interrumpir y que la grabación también pueda funcionar adecuadamente. Y en el espacio del coloquio, obviamente, dejaré la posibilidad de que se abran todos los micrófonos y eso sí, el que intervenga lo abra, y el resto que lo cierren con el fin de evitar ruidos o molestias. O bueno, como todos estamos en casa, ¿verdad? O en el estudio, en el despacho, en el trabajo, pues puede haber otros ruidos involuntarios que no controlemos, pero al menos que no invadan la sesión. Pues muchas gracias a todos. José Ignacio, muchísimas gracias también por tu asistencia hoy aquí y adelante. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde esté cada cual. ¿Se me oye bien? Sí, bueno, la división que hicimos en cuatro partes para que se sitúen con el libro de la humanidad nueva. Primero, los hechos. Y los hechos son el capítulo 2 y 3. La segunda sesión será reflexión de la Iglesia Primitiva del Nuevo Testamento, que son los capítulos 3 a 8, creo que es, de la humanidad nueva. La tercera sesión, reflexión de la Iglesia Posterior. Y la última, reflexión para nosotros. Lo de la Iglesia Posterior son los capítulos 9 y 11 aproximadamente, y luego vendría lo que queda ya para nosotros. Hoy, como es día de introducciones, yo lo siento mucho porque no quisiera alargarme demasiado o alargar demasiado tiempo, pero me parece inevitable hacer un pequeño prólogo que no tiene que ver con los hechos, pero que no pueden decir, ustedes están hablando de los hechos y desconocen toda la investigación que ha habido desde hace 2 siglos sobre esto. Por tanto, permitidme, a ver si me sale solo en 5 minutos, una reflexión sobre todo eso que es, que ha sido y que está siendo la investigación histórica o la crítica histórica sobre Jesús, sobre los evangelios, etc. Lo dividiré en 4 partes rápido. Esta crítica ha tenido diversas etapas. Al principio nace contra la fe para demostrar que todo eso era una leyenda que se habían inventado o lo que fuese. Más tarde se va haciendo también a favor de la fe, para demostrar que los hechos son históricos. Son posturas estas un poco apasionadas y subjetivistas, ¿no? Hoy hemos llegado a una situación cómoda en la que todo el mundo está de acuerdo en que, haciendo investigación crítica y seria, se puede ser tanto creyente o no creyente. Por tanto, la cosa se vuelve más objetiva y eliminamos estas intenciones buenas o malas. Dicho esto, me gustaría hacer una advertencia previa que me parece importante. Se sabe más o menos que esta investigación crítica empezó con un señor alemán, Reimarus, del siglo XVIII, que escribió sus primeras cosas. Curiosamente, el siglo antes, en Francia, un cura católico llamado Richard Simon había comenzado pues todas estas preguntas de la Biblia, de distintos autores, lo que puede ser histórico, lo que no. Era el comienzo, pero un siglo antes del Reimarus este. Y por desgracia, el obispo Bossuet, gran orador y que tuvo cosas muy buenas, se asustó con aquel libro, persiguió al autor, logró que metieran el libro en el índice, que lo expulsaran al pobre aquel del oratorio. ¿Por qué cuento esto? Para que seamos un poco cuidadosos las autoridades con las cosas que nos asustan.
Porque si Bossuet no hubiera hecho esto, hoy en día es que probable que la investigación histórica hubiese nacido en la Iglesia Católica y no fuera del cristianismo, ¿eh? Esto es importante tenerlo en cuenta. Dicho esto, ¿cuál es el estado actual? El estado actual, yo puedo decir, o qué hemos sacado de ahí. Hay un refrán castellano que dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y eso ha podido pasar aquí. Porque aunque al principio la investigación histórica creara muchos sustos, muchos miedos, yo puedo recordar de mí, de mis años jóvenes, donde empezaba a leer cosas que contrastaban tanto con lo que yo había recibido, que yo mismo me asustaba, ¿eh? Hoy en día estamos absolutamente tranquilos en esto. Es verdad que no sabemos con certeza de muchas palabras, de muchos pasajes concretos, si son históricos, si no son históricos, hasta qué punto lo son, pero tenemos científicamente confirmadas, para hablar de que la ciencia, tenemos científicamente confirmadas algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, que Jesús curaba. Los primeros libros que se escriben con esa racionalidad de la modernidad que nace, bueno, los milagros son imposibles, todo eran narraciones simbólicas. Hoy sabemos, como quiera que se explique, que Jesús curaba. Sabemos históricamente, científicamente garantizado, que en Jesús hay una cercanía, diría yo, escandalosa a los marginados. Esto lo retomaremos luego. Y finalmente, la investigación histórica nos ha dejado claro que Jesús murió por vivir como había vivido. No porque tenía que ir a la muerte necesariamente para venir al mundo desde una visión no muy cristiana de la justicia de Dios. No, Jesús murió por vivir como había vivido. Otra cosa es que luego esa muerte fuera a Dios más agradable que los pecados de todos nosotros, ¿eh? Quien haya visto, ¿cómo se llama aquella película? Ay, ya no me acuerdo. Una película aquella sobre Jesús, de Scorsese, que Jesús le dice a Judas así, traicióname porque tengo que morir para redimir al mundo. Esto fue un disparate. Jesús murió por vivir como había vivido y por la conflictividad que esto despertó, que quede claro. Finalmente, sobre la investigación histórica, yo aplico mucho una palabra que me dijo a mí cuando empecé a quedarme sordo, que ya lo estoy bastante, un otorrino me habló de los aparatos, de los audífonos, y me dijo, mire, son una ayuda, pero no son una solución. Esto, dicho por un médico, es muy de agradecer. Y yo creo que hay que decir esto de la investigación histórica. Es una ayuda, pero no es una solución. Cuando investigamos lo más neutralmente posible, como todos esos libros de seis volúmenes del Mayer que se llama Judío Marginal, ¿qué llegamos? Algunas cosas, algunas, puedo decir, esto es ciertamente histórico, esto ciertamente no es histórico. De otras bastantes, puedo decir, más probable que sea así, o simplemente es probable que sea así. Y de muchas cosas, el libro este de Mayer continúa, pues no está claro, y lo ponen en latín muchas veces, non lite. O sea, la investigación histórica sirve para algo, pero no lo resuelve todo, ni muchísimo menos. Y la segunda observación que hay que hacer es que, cuidado, porque todos somos seres humanos, los que investigan de un lado y desde otro, no proyectar en la investigación histórica posturas previas personales o culturales, da lo mismo. El primer libro que se escribió al cabo de un siglo de investigación histórica, de aquel médico famoso Schweitzer, que después se fue a la India a curar leproso, digo, a África a curar enfermos, pues se dio cuenta de que según donde estuviera cada señor, sacaba un Jesús científicamente probado que era ario, que era anárquico, que era socialista, que era lo que fuera. Todos los autores, sin querer, habían proyectado sus convicciones personales sobre Jesús. Cuidado con esto. Ya tenemos esa advertencia, pero siempre se puede filtrar. Y además de proyectar convicciones personales, podemos proyectar convicciones culturales, sin darnos cuenta. Y pongo un ejemplo que a mí me parece muy claro. Un gran escritor, uno de los grandes investigadores alemán, tiene un libro sobre Jesús, muy cuidadoso en todo, pero cuando llega al judaísmo, recogiendo una cosa que es verdad y que la investigación es que ha puesto de relieve, Jesús fue enormemente judío. Hasta aquí de acuerdo. Pero luego ese autor tiende siempre a suavizar el conflicto de Jesús con el judaísmo. Y no es lo mismo ser muy judío que no tener conflictos con el judaísmo. A mí me parece que en este buen autor, como alemán, inconscientemente actúa el arrepentimiento por todo el antisemitismo nazista, etcétera, etcétera. Jesús pudo ser muy judío, y eso hoy lo tenemos que reivindicar, pero también Jeremías es uno de los grandes judíos y otro conflicto con el judaísmo. Esto
te digo, no proyectemos entonces sin querer aptitudes o convicciones personales o culturales. Y bien, digo, hoy hay cierta tranquilidad. Yo creo que todo lo que voy a decirles está históricamente de una manera suficientemente garantizada. Y el momento actual, yo lo llamo que se ha hecho un paso de lo que antes se decía el Jesús histórico y el Cristo de la fe, como se juntaban las dos cosas, se ha pasado a la comunidad histórica y la Iglesia de la fe. También aquí, cómo se juntan aquellas comunidades que eran comunidades de seres humanos que se peleaban como nosotros y demás, y la Iglesia de la fe. O sea, hoy se está investigando mucho más que sobre Jesús, sobre el cristianismo primitivo. Eso que quede bien. Este era un prólogo que me parecía inevitable para poder hablar con cierta legitimidad, con cierta autoridad. Entramos ahora en lo que son los hechos. Y los hechos son la vida y la muerte y un poquito de la resurrección. Un poquito porque es esto hecho, pero ya se escapa de nuestros hechos. Yo propongo, si tenéis algún papel por ahí, os pongáis una palabra fundamental para Jesús, Abba, Dios, que es buena noticia. Esto es fundamental. Y de esa palabra pueden ir saliendo una serie de rayas que nos lleven a unos distintos temas que son los que vamos a tocar. La ley, el templo, los marginados, los ricos, las curaciones, el desenmascaramiento, etc. Con esto tenemos, históricamente es hoy incuestionable que Jesús dijo por lo menos dos palabras y las decía bastante. Abba, Padre, que nadie había llamado a Dios así, y el anuncio del reinado de Dios. Pues bien, nos ponemos el Padre ahí, el reinado de Dios, que son todas estas actitudes de Jesús que vamos a ir considerando. ¿Está claro? Pues vamos a ir entrando ya en todo el tema de Jesús. La primera actitud, aquí recojo lo de la humanidad nueva, el capítulo 2 de la humanidad nueva, Jesús y la ley, Jesús y el templo, los últimos marginados, y lo de Dios, ya lo he dicho un poco. Y después añadiré otras cosas que también son hechos y que me parece que son importantes para el conocimiento de Jesús. Pues el primer tema es Jesús con la ley. Jesús es hoy históricamente evidente que tuvo un conflicto con la ley. Pero un conflicto que no es porque fuera un enemigo de la ley. Lo que era es un liberado de la ley. Es una cosa muy distinta. Y eso, el ejemplo más rápido que puedo poner es este. Jesús curaba en sábados. Cuando leemos el capítulo 13 de Lucas, podemos decir, hombre, bastante razón tenía el sinagogo aquel cuando dice, jolines, si la semana tiene 6 días laborables, vengan a curarse en un día laborable, no en un día. Yo me imagino también que alguno de esos, los discípulos o los apóstoles o amigos que le vigilaban, le pudieron decir muchas veces, Señor, mira, si curas en sábado, echas piedras a tu tejado, porque milagros que pueden ser muy grandes, como están hechos en sábado y están desautorizados. Y que esto a Jesús no le importaba nada. ¿Por qué? Porque para él lo importante era el ser humano, el hombre. Lo que quedó recogido por Marcos, en una frase de cuya historicidad no se duda, el sábado se ha hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Quitemos la palabra sábado, porque a nosotros no nos dice nada. Habría que explicar lo fundamental, lo sacratísimo que era el sábado para los judíos, muy distinto del domingo de nuestra vida actual. Y pongamos, lo sagrado está hecho para el hombre, no el hombre para lo sagrado. Esto es tremendamente serio porque da un valor impresionante al ser humano. Cuando digo hombre, por supuesto, las señoras que estáis aquí ya lo sabéis, cuando digo hombre, digo el hombre y la mujer. Pero por ganar tiempo, pues digo solo el hombre. Entonces, otro detalle importante es que esta actitud de Jesús molesta unas veces a las izquierdas, quizá a las derechas, perdón, a los conservadores, vamos a quitar eso. Pero otras veces también molesta a los que se sentían progres. Las palabras de Jesús sobre el divorcio son muy duras y son palabras de Jesús, aunque puedan estar un poquito arregladas con el añadido que probablemente es de los evangelistas, salvo el caso de... La actitud de Jesús con Zaqueo, nos dicen los mismos evangelistas, que molestó, porque Zaqueo era un personaje que lo que hubieran querido era que se metiera con él. La actitud de Jesús cuando María le unge con aquel vaso de alabastro que valía tanto, molestó también a los progres, porque hubieran reaccionado, como nos dicen que reaccionó Judas. Hombre, mejor era esto vender esto y dar a los pobres. Es decir, la actitud de Jesús molesta a los unos y puede molestar también a los otros.
Lo que sí que es claro es que hay aquí una enorme libertad. Cuando apareció la teología de la muerte de Dios y todo eso, decían, lo que queda muy claro es que Jesús era un señor de una libertad sorprendente. Una enorme libertad, que es la actuación de su experiencia de Dios como buena noticia, de Dios como padre, etc. Jesús anunció a Dios, esto está muy claro, me parece, no dando clases de teología, como estoy haciendo yo ahora, o intentando darlas. Jesús anunció a Dios viviendo de una determinada manera. Y esa determinada manera implica una determinada actitud ante la ley, otra determinada actitud ante el templo. El pasaje del templo, que históricamente está garantizado, la crítica histórica coincide también en que fue decisivo, quizá el más decisivo, para la muerte de Jesús. Ya ha habido diversas interpretaciones de eso que nosotros llamamos expulsión de los mercaderes. Hoy parece claro que no fue simplemente una corrección de abusos económicos. Los judíos eran muy mirados en esto del templo. Recordad que cuando Judas devuelve las monedas, bueno, esto, como es precio de sangre, no lo podemos guardar aquí, ya veremos qué hacemos con él, etcétera, etcétera. El cambio de moneda al entrar en el templo era necesario. Era la actitud ante el templo. El pasaje del templo, que históricamente está garantizado, la crítica histórica coincide también en que fue decisivo, quizá el más decisivo, para la muerte de Jesús. Ya ha habido diversas interpretaciones de eso que nosotros llamamos expulsión de los mercaderes. Hoy parece claro que no fue simplemente una corrección de abusos económicos. Los judíos eran muy mirados en esto del templo. Recordad que cuando Judas devuelve las monedas, bueno, esto, como es precio de sangre, no lo podemos guardar aquí, ya veremos qué hacemos con él, etcétera, etcétera. El cambio de moneda al entrar en el templo era necesario. La moneda judía José Ignacio, ahora, correcto. Bien, adelante, pasado, puedes continuar. Nos hemos quedado en las monedas del templo. Se ha desconectado el sonido. Un momento. Estábamos con lo del templo. Estábamos, hasta el templo se me ha oído bien. Bueno, he dicho que es uno de los factores decisivos. Las interpretaciones que se han dado de aquel pasaje, primero, económico, no parece que fuera una corrección de abusos económicos. El cambio de moneda era algo necesario, porque, como ha pasado en muchos países sudamericanos, con la dolarización, lo que funcionaba, como pueden en Ecuador y en otros sitios, el dólar, y la moneda del país ya casi no funciona, lo cual es muy bueno para los ricos y muy malo para los campesinos. En el Jerusalén pasaba algo parecido. Y el único lugar donde la moneda judía tenía su razón de ser era en el templo. Por tanto, aquellos cambistas eran hasta cierto punto necesarios. No fue, según parece, una actividad económica, una protesta económica, tampoco política. En los primeros tiempos de la teología de la liberación, todo aquello, pues parecía que había sido una toma del templo. Eso no puede ser por una razón muy sencilla. Los romanos, que históricamente está comprobado que tenían un gran sentido político y de la historia, tenían en la Torre Antonia, que estaba al lado del templo siempre, unos guardias vigilando por si pasaba algo. De modo que si hubiese habido ahí una toma del templo por los celotes, como la hubo después, inmediatamente habían acudido los soldados y se podía ver. Fue más bien un acto teológico. Ahora explicaré qué significa esto. Esto se demuestra en el hecho de que después del pasaje de los mercaderes le preguntan, ¿qué autoridad tienes para hacer estas cosas? Pero la autoridad para hacer estas cosas indica que ahí lo que se ha tocado no es simplemente unos abusos, sino se ha tocado la teología misma del templo. ¿Por qué? Atención aquí. El templo era una casa de Dios que establece diferencias entre los hombres, entre los seres humanos. Y eso es lo que Jesús no puede tolerar. La casa de Dios. Primero había un patio donde los paganos podían entrar. Luego empezaba el edificio y todavía se conservan tres letreros que estaban a la puerta, a la entrada del templo, en latín, en griego y en hebreo, diciendo, prohibida la entrada a todo pagano, a todo no judío, bajo pena de muerte. Se conservan, curiosamente, tablillas. Por tanto, primera separación.
los paganos no entran en la casa de Dios, los judíos sí. En la primera sala, cuando entrábamos en la casa de Dios, estaba lo que se llamaba el atrio de las mujeres. Allí podían entrar las mujeres, pero ahí ya no podían pasar. Y entonces los varones entrábamos a la habitación siguiente, mucho más cercana al altar y a todo eso. Pero luego los varones, los laicos, habían de quedarse allí. Y el último paso, que ya había unas escaleras y todo para subir, solo entraban los sacerdotes. Y al final de todo, lo que se llamaba el santo de los santos, el santísimo, porque la expresión santo de los santos es la forma hebrea de hacerlo superlativo, ¿no? Cantar de los cantares y cosas de... Ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que la casa de Dios establecía unas diferencias claras entre judíos y paganos, entre mujeres y varones, entre laicos y sacerdotes, y finalmente entre los sacerdotes y el sumo sacerdote. Eso es precisamente lo que Jesús no quiere. Y esto se puede ver reflejado también en otras frases rápidas que hay en los evangelios. Cuando le presentan el templo a Jesús, Jesús le dice, ¡uy, la casa de Dios, qué bonita! Y bueno, esto durará poco, desaparecerá. Y cuando le atacan por lo que ha hecho, habla de un templo no construido por manos humanas. Todo esto nos remite a la frase de Pablo, fundamental en la primera carta a los Corintios, cuando dice a sus cristianos, el templo de Dios sois vosotros. Por tanto, casa de Dios no es un edificio donde mora Dios. Dios mora en una comunidad de iguales, de hermanos. En Barcelona, desde donde hablo, pues ha habido críticas a algunas iglesias, como la parroquia de Santa Ana, porque hacían cosas que eran propias de la casa de Dios, recogían inmigrantes que dormían allí, etcétera, etcétera. Al revés. Este es mi teléfono que me está sonando. Era más casa de Dios cuando más se dedicaba a recoger a pobres y a gente. Entonces, un último detalle sobre esto del templo es que hay una diferencia en la cronología muy llamativa. Curiosamente, la crítica histórica siempre cree que Juan, en sus cronologías y en sus detalles, es más fiel a los hechos, a pesar de que luego los discursos de Jesús en Juan sean, es más fiel a los hechos de las cronologías y los detalles que los sinópticos. Cuando la piscina aquella de 5 pórticos, se decía, esto de 5 es un símbolo, porque a Juan le gustan mucho los símbolos, las excavaciones demostraron que no, que efectivamente tenía 5 pórticos. Entonces, llama la atención cómo es que Juan coloca el mensaje o la escena de los mercaderes del templo al principio de su evangelio y no al final, cuando aquí hay un consenso de que efectivamente la escena tuvo lugar cuando Jesús llega al templo por primera vez. Juan ha puesto varias visitas anteriores. Esto no está resuelto. A mi modo de ver, yo lo explicaría así. Todo el evangelio de Juan se puede describir como una disputa sobre Dios, entre el que revela a Dios, que será tachado de blasfemo, y los representantes más o menos oficiales de Dios. Entonces, porque todo es así, va muy bien colocar al comienzo el pasaje del templo, porque ahí es donde ya aparece la disputa sobre Dios. ¿Dónde está Dios? ¿En un edificio tan bonito como el que había hecho Herodes o en otro lugar donde los humanos son iguales y no hay diferencias? Punto 3 del capítulo 2 de la humanidad nueva. Jesús y los marginados. Marginados es una palabra que engloba infinidad de gente, publicanos, prostitutas, samaritanos, pobres, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí hay mucho material, no me puedo extender en todo, destacaría sobre todo este detalle. Está muy probado que Jesús comía públicamente con esta gente excluida, con un publicano, con otros, y más aún, históricamente, seguramente, muchas más veces de lo que dicen los evangelios. Porque si miráis el capítulo 15 de Lucas al comienzo, cuando va a introducir las parábolas, vemos que la queja de la gente es, este siempre está comiendo, siempre, meten aquí muchas veces. Por tanto, aunque los evangelios lo hablen una vez, probablemente esta práctica de Jesús era bastante frecuente. Y esto, hoy nosotros no lo conocemos, pero contrastaba con otra cosa que aquí también la arqueología también ayuda bastante. Otra cosa que era frecuente en el mundo judío, las grandes comidas de los grandes señores. Como las casas eran bastante visibles, no tan cerradas como las nuestras, pues allí acudían
los saduceos y algunos cuantos ricachones de estos. Y podemos imaginar, sin exagerar mucho, que a lo mejor luego las mujeres en el lavadero, donde fuera, pues comentaban si había fulano, si había mengano. Entonces, en contraste con estas comidas de Jesús, aparece él comiendo con los marginados, con los excluidos. Y además, en el mundo de Jesús, pobres o marginados y pecadores eran lo mismo. Se utilizaban como sinónimos. Y Jesús establece aquí una distinción clara. Fijaos, en lo que se llama una teocracia, un mundo que está fundado sobre Dios, una sociedad que está fundada sobre Dios, pues todo aquello que esté fuera de la sociedad está contra Dios. Y por tanto, los pobres, los marginados, eran todos pecadores. Y así nos quedamos tranquilos. Que claro, que el que viene a anunciar a Dios resulta que come con ellos, pues era un acto bastante, bastante escandaloso públicamente. Más detalles, aparte de las comidas. Algunas palabras de Jesús. Dichosos los pobres, ay de vosotros los ricos. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y todavía, permitidme aquí una pequeña explicación, lo de dichosos los pobres se entiende mucho mejor desde las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ya sabéis, tenemos dos, las de Lucas, que son cuatro, y que añade cuatro malaventuranzas, y las de Mateo, que son ocho. Las de Lucas se llaman bienaventuranzas de situación, que quiere decir, todos los que están en esta situación de miseria, de hambre, de llanto o de persecución, por esto mismo son preferidos de Dios. Las de Mateo se llaman bienaventuranzas de respuesta, que son las bienaventuranzas propias del discípulo, que tiene que responder de una manera determinada. Y quiere decir, todos los que a los bienaventurados de Lucas responden con una determinada actitud, esos son también bienaventurados. Y entonces Mateo pone ocho bienaventuranzas que según una técnica de memoria antigua, circular, están divididas en este, para poder recordar. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Y lo central son los 2, 4. ¿Cuáles son las centrales de las bienaventuranzas de Mateo? El hambre de justicia y la misericordia. O sea, los que responden a la situación bendecida por Lucas con una misericordia que no se contenta con dar una limosneta y decir paz, hermano, sino que llega hasta el hambre de justicia. O con un hambre de justicia que no brota simplemente de la revancha, de la venganza, sino de la pura misericordia, esos son felices bienaventurados. A estos luego las otras bienaventuranzas les pasarán algunas cosas. Pues mira, serán pacificadores, mansos, pero verán a Dios. Serán a lo mejor afligidos, ¿no? Lloran, como dice Lucas, afligidos, pero serán llamados hijos de Dios. Serán perseguidos, pero serán empobrecidos, pobres de espíritu, si decir eso, empobrecidos por el espíritu y perseguidos. Esta visión rápida de las bienaventuranzas ayuda a entender lo fundamental de la actitud de Jesús con los marginados. Y quiero añadir, aunque esto no está en la humanidad nueva, pero me parece que hoy en día hay que añadir algo. Dentro del mundo de la marginación está el mundo de la mujer. Hoy en día, todos sabemos hasta qué punto, pues el tema de la mujer, tanto en lo social como en la iglesia, está en primera línea. Para que situemos un poco la actitud de Jesús. Fijémonos, antes de entrar en el Evangelio, una de las situaciones más democráticas que se ha producido en la historia humana es lo que se llamaba la ciudad-estado, la polis griega. Esto está estudiado, y allí campesinos y ciudadanos eran prácticamente iguales, pobres y ricos eran prácticamente iguales. ¡Qué bonito, qué democrático! Pero resulta que de esa polis, la ciudad-estado, de esa polis griega, estaban excluidos los esclavos y las mujeres. Tanta democracia solamente entre unos cuantos varones, muy meritoria, porque ya digo campesinos, pero las mujeres no participaban. Situación de la mujer. Que no hay para qué recogerlo aquí, con historias del oriente de la India se podría encontrar detalles no iguales, pero que significan lo mismo. En el mundo judío se sabe que las mujeres solo salían de casa pues, para sacar agua del pozo, a comprar, para cosas de estas. Cuando una mujer sale para otra cosa, sale con el marido, pero camina detrás del marido, no a su lado. Y si el marido se encuentra a un amigo y empiezan a comentar cómo fue el partido de ayer o lo que quieran comentar, la mujer se para y está detrás. Esta era la costumbre judía. En este contexto,
que Jesús vaya caminando con 3, 4, 5 mujeres a su lado resulta totalmente escandaloso. Primera cosa que me parece importante para este Jesús con los marginados. Y dejadme que añada, aunque esto ya no es de hechos, pero es una parábola que hemos interpretado siempre mal. Un ejemplo de esto que digo está en la escena de Marta y María. Nuestros queridos antepasados quisieron decir que aquí Marta era la acción y María la contemplación. Y ya muchos teólogos a la hora de historia de la teología decían, bueno, sí, pero claro, la acción es tan importante como la contemplación, pero si contemplamos para no actuar, o sea, aquello se sentía cierta incomodidad. No es nada de eso que a lo mejor a muchos de ustedes les explicaron. ¿Qué quiere decir? Marta está identificada totalmente con su rol de mujer y lo que tiene que hacer cuando llegan a casa es empezar a preparar las cosas. María ha descubierto que es algo más que una mujer hecha para servir y ha descubierto que puede ser hija de Dios tanto como los hombres. La ley, la Torá, en el mundo judío no se explicaba a las mujeres. María está al lado de Jesús recibiendo las explicaciones de la voluntad de Dios, de la Torá, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que se contrapone es la mujer, diríamos, como mera función, como mera rol, y la mujer como hija de Dios también. Esto es importante porque otra vez entramos en el campo de la marginación, como Jesús realmente tiene un feminismo latente que hay que procurar aprovechar, mejorar todo lo que se quiera decir, pero puede ayudar mucho a muchas pretensiones de ahí. ¿Algún detalle más? A ver, que no se me pierdan los papeles. Sí. Ya volviendo a, o saliendo de la humanidad medieval, quiero añadir aquí algo, otros de esos puntos que expresan el reinado de Dios. El primero, Jesús en conflicto constante con los ricos. ¡Ay de vosotros!, les dice. Muchas veces habla de la riqueza como engaño. A mucha gente le dice que la palabra de Dios que ha caído en ellos está fecundando, la riqueza como engaño se la ahogará. Y finalmente, el pasaje, el momento más importante, el conflicto de Jesús con los ricos en el capítulo 10 de Marcos. Es imposible que un rico se salve. Lo cual no quiere decir, que dice Jesús, solo Dios lo puede hacer. Pero no quiere decir que Dios hará que un rico se salve, no. Lo que Dios puede hacer y solo Dios puede hacer es que un rico deje su riqueza y haga lo que se le pedía al joven aquel. Toda tu riqueza ponla al servicio de los pobres. Quizás aquí hay que hacer alguna aclaración. La frase del Evangelio desde hace 20 siglos, hoy lo de pon tu riqueza y dale a los pobres, no quiere decir vende lo que tienes, si te dan un cheque de 1 millón de dólares, dáselo al primer pobre que encuentres. Esto sería un disparate y una burrada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todo aquello que tienes que te enriquece en lo material y a lo mejor en cualidades de pues, soy un buen, lo que sea, un buen profesor, un buen mentor, todo eso, ponlo al servicio de los pobres, de la causa de los pobres. No dáselo al primer pobre porque la economía funciona hoy de una manera muy distinta. Bien, y en este pasaje, el joven rico, que Jesús dice que es imposible que un rico se salve y le dice que lo que tiene que hacer para seguirles toda su riqueza, ponerla al servicio de los pobres, aparece una palabra, que es la que quiero comentar, que es la palabra mamón. Es una palabra aramea. Y curiosamente esta palabra, siendo aramea, se ha conservado después en escritos griegos, cristianos, en griego, ya en griego. ¿Por qué? ¿Por qué se ha querido conservar la palabra aramea? Pues simplemente, la palabra mamón, en hebreo, lo importante son las consonantes, no las vocales. Y siempre que se escribe sin vocales. Esto es un conflicto, por lo menos para nosotros y para mí y para todos. Pero la palabra mamón tiene las dos mismas consonantes que la palabra fe. El verbo creer en hebreo es emin. Y nosotros todavía tenemos el amén. ¿Qué quiere decir esto? Que expresa una actitud ante la riqueza como mi Dios, como aquello de lo que yo, en lo que yo pongo toda mi seguridad, en lo que yo me fío. Por tanto, la actitud habitual nuestra ante la riqueza suele ser una actitud idólatra. ¿Por qué? Porque el dinero lo arregla todo. Pues esto es como Dios, que lo resuelve todo. Es omnipotente el dinero. Hoy en día todavía añadiríamos. Además, el dinero es invisible, como Dios. Porque el dinero ya no se ve. A las tarjetas van esas cosas. Por ese motivo, incluso en textos posteriores se ha conservado la palabra mamón. Porque vincula mucho el Dios de Jesús
y el Dios, que es el mayor enemigo, el mayor ídolo, que es la riqueza. Quizá tengo que añadir que evidentemente en nuestra sociedad, eso se puede matizar, una clase media no es exactamente la riqueza. Las clases medias, por el pequeño avance que hay en la sociedad, se han ido creando. Aquello para lo que irían directamente las palabras de Jesús son los que hoy llamaríamos multimillonarios. Sabemos que hay 70 millones de personas, 1% de la humanidad, que tiene tanta riqueza como casi todo el resto de la humanidad. Estos 70 millones, lo que diríamos multimillonarios, o una cosa de esas. Yo quiero añadir un par de cosas más porque me parecen importantes. Recordad que todos conocerán en este campo la palabra de Pulón y Lázaro. Hay cosas que se nos pasan desapercibidas, pero la palabra está contada con mucha intención. Nosotros decimos Epulón. Epulón no es un nombre propio, es un nombre común que significa banqueteador. Por lo tanto, el rico no tiene nombre. Lázaro sí que tiene nombre. Segunda cosa, no se nos dice, el rico había ganado corruptamente su riqueza. No lo sabemos, a lo mejor había ganado verdaderamente. Pero eso no nos importa. Lo que importa es que tiene al pobre a su puerta y no le hace caso. De Lázaro, hay otro pasaje fuera de los evangelios que alude a esto y para arreglar las cosas dice, Lázaro era un buen escriba. Esto no lo dice Jesús. Lázaro es simplemente un hombre que sufría. A lo mejor era pobre por su culpa, no lo sabemos. Pero fijaos cómo Jesús ha expulsado, por así decir, de esta parábola para quedarnos nada más la reacción del banqueteador ante el que no tiene misericordia ante el empobrecido. Prescindiendo ahora aquí esa meritocracia tan nuestra de nuestra cultura, pues está fuera de la actitud de Jesús. ¿Qué más podría decir más rápidamente? Porque voy a acabar pasando el tiempo. Hay otro punto que hoy es muy fundamental con nuestras democracias y tal, que es el tema de la autoridad. Yo tengo estudiado en otro sitio un poco la actitud de Jesús ante la autoridad. Y lo voy a resumir rápidamente en dos cosas. Primero, en Jesús hay una dura crítica de las autoridades políticas, digamos así, que se resume en dos frases que están en Marcos y en Lucas. Aquí no hay citas porque si no, con los números nos perderíamos. Pero los que dominan a las gentes, los que mandan, primero, tiranizan, dominan. Y segundo, encima se hacen llamar bienhechores. Pues ya sabemos, los emperadores romanos, padre del pueblo, divinizado, etcétera, etcétera. Y Jesús añade, entre vosotros que no sea así. La autoridad puede ser un servicio necesario, porque donde somos muchos es necesario alguna referencia, pero que no se haga imponiéndose y además haciéndose llamar bienhechor. Esta crítica termina con una apelación a los suyos. Pero además, tengo estudiado un poco la actitud de Jesús y me encontré con que analizando los verbos, Jesús utiliza prácticamente poquísimos verbos de mandar. Jesús, nos dice en los evangelios, propuso, sugirió, y los verbos que pueden significar mandar son los verbos más suaves. Y hay aquí un ejemplo eximio con un verbo griego que era muy usado, que es epitimao, que significa la mayor imposición de autoridad. Intimar, intimoer, imponer, intimum. Bien, ese verbo en los evangelios lo encontramos citado con mucha frecuencia cuando no es Jesús el que actúa. Un detalle que podéis encontrar, venían los niños a acercarse a Jesús y los apóstoles los intimaban por este verbo tan fuerte, para que no se acercasen. Jesús, cuando utiliza esta palabra, es contra los demonios, las acciones endemoniadas, y contra la naturaleza. Ahí sí que intimó a que se calmara la tempestad, lo que sea. Pero con personas, Jesús nunca utiliza esta palabra. Es curioso, ¿no? La palabra más autoritaria, aquel que tiene más autoridad, nunca la utiliza con las personas. O por hacer una pequeña excepción, una vez en los evangelios, Jesús parece que intima a alguien para que se porte de otra manera. Y es precisamente cuando la confesión de Pedro, cuando Pedro le dice, ¿qué va, Señor, eso que has dicho? A ti no te matarán, si vas a ser un triunfo. Y Jesús, sacudido, porque seguramente lo de Pedro le sacudió, le intimó y le dijo, Pedro, no piensas como Dios, sino como los hombres. La única vez que esta palabra tan fuerte aparece en labios de Jesús dirigida a personas. Como digo, en el uso normal, en los evangelios, lo encontramos otras veces, de personas que se dirigen a otras personas. Que no hagáis esto, que no hagáis aquello.
pero a Jesús no. Eso me parece bastante llamativo. Luego, y vamos acabando ya, hay otro detalle de Jesús que a mí me gusta llamarlo el desenmascarador. Jesús tiene una capacidad significativa para poner de relieve lo que hay en el fondo de muchos corazones. Aquí utilizo la frase que decía el mismo San Lucas. Y eso está reflejado en los evangelios en una doble palabra que Jesús utiliza mucho. Hipócritas y ciegos. La palabra hipócritas es una palabra griega. En los evangelios solo está en labios de Jesús. Y la crítica histórica dice y repite, como muy seguro, cuando una palabra solo aparece en labios de Jesús, es porque Jesús la utilizaba. El Hijo del Hombre, Amén, y algunas otras así. Pues bien, el hecho de que esta palabra la utilizase Jesús, es una palabra griega, que además está tomada del teatro, es uno de los factores que han sugerido la probabilidad, que para mí es gran probabilidad, de lo siguiente que voy a decir. A 6 kilómetros de Nazaret había una ciudad, de esas ciudades ya fundadas por los romanos, de ricos, que se llamaba Séforis. La arqueología la ha investigado mucho y sabemos que ahí había judíos más bien ricos porque las reliquias, los restos, las ruinas muestran las luchas para la purificación de los judíos. Había grandes ricos romanos, no judíos, que lo sabemos porque las ruinas o huesos de cerdo demuestran que aquello no era un judío, sino que era un romano. Bien. Esta ciudad tuvo un teatro que se reconstruyó en los tiempos de la infancia de Jesús. Aquí no podemos dar fechas exactas porque el Carbono 14, pero vamos, más o menos una diferencia de pocos años, parece que en la época en que Jesús era un muchacho es cuando se estaba reconstruyendo aquel teatro o ampliando, que creo que pasó de 3.000 a 5.000 espectadores. Esto lo digo con poca seguridad, pero algo de eso. Pues bien, de aquí viene la hipótesis de que José, que nosotros traducimos como carpintero, pero sería mejor traducido como albañil o como del gremio de la construcción, porque en las palabras entonces no había tantas especialidades. José es muy probable que fuera de la mano con el chaval Jesús a Séforis a recoger encargos para el teatro, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Jesús pudo haber aprendido esa palabra hipócritas. Repito, esto es una hipótesis que a mí me parece bastante probable. De hecho, en los evangelios la palabra hipócritas, como pasaba con el teatro, no tiene un significado tan duro como tiene el teléfono, sino un poco más amplio. Hay algunas veces que la palabra es dura, de esto de que estás mintiendo, que estás, y otras que, bueno, tiene un significado un poco más suave. Jesús dice esta palabra sobre todo de las autoridades, luego pondré un ejemplo. Pero en otro momento también nos dice de todos nosotros. Carga más la crítica a las autoridades, pero todo ser humano tiene algo de esa hipocresía. Y quizá una expresión que se utiliza en los evangelios, recogida de los profetas, ¿quiénes son estos hipócritas? Los que viendo no ven. Ven, pero no quieren ver aquello que es lo que tendrían que ver. ¿Y qué contenido tienen? Pues yo creo que se puede decir lo siguiente. La hipocresía que más duramente ataca a Jesús, aquí os podéis leer o se pueden leer cuando acabemos esta exposición, el capítulo 23 de San Mateo, donde hay muchas cosas que también están en Lucas. Lucas las pone en situaciones distintas. Jesús come con un fariseo y le dice esto y aquello, come con otro y le dice esto y aquello. Mateo las ha puesto todas en un único discurso. Es probable que esto sea obra de Mateo, porque también el Sermón de la Montaña, muchas palabras dispersas de Jesús, Mateo las ha puesto en un único discurso y bien largo, por cierto. Pues bien, en este capítulo 23 encontramos que probablemente podemos decir lo que más irritaba a Jesús: usar el nombre de Dios en beneficio propio y para imponernos a los demás. Esto es lo que hacían muchas veces y hemos hecho muchas veces los curas, los eclesiásticos, etcétera, etcétera. Usar el nombre de Dios en beneficio propio. Pues para tener una escapatoria. No, si le llamo Corbán o no le llamo Corbán, entonces el dinero que debía dar a mis padres lo doy al templo, me lo quedo yo, etcétera, etcétera. O bien, usar el nombre de Dios para ser los primeros, que me den los primeros puestos, que me saluden por las calles, etcétera, etcétera. O bien, usar el nombre de Dios para limpiar lo exterior, nada más, sin limpiar lo interior. O bien, como he dicho, utilizar el nombre de Dios
para imponer cargas a los otros que a lo mejor yo mismo no las llevo. Esto viene a ser el resumen del capítulo 23 de San Mateo, que literariamente a mí me parece de premio Nobel por la profundidad y la viveza de las metáforas, etcétera, etcétera. Pero aquí ahora no hablamos de literatura, sino de teología, ¿eh? Desenmascarador. En el fondo de los corazones humanos hay cosas que nosotros no queremos ver, que ocultamos y que el encuentro con Jesús nos obliga a que las hagamos aflorar y nos preguntemos qué tal yo aquí, qué tal yo allá, cómo me comporto, etcétera, etcétera. Dos puntitos más rápidamente. Es también, como he dicho, históricamente seguro que Jesús curó. No me entendamos ahora, esas curaciones pasarían los criterios de Lourdes para ser llamados milagros, ¿no? Eso no lo sabemos. Yo he tenido alumnos africanos o misioneros que estaban en África, no es lo mismo, que me decían, en África los curanderos curan. No curarán siempre a todos, pero lo que curan es innegable. ¿Cómo se explica esto? Allá verán los médicos. Los médicos hablan de placebos y sabemos que los placebos curan mucho y son solo placebos. Se han hecho pruebas de darle una cosa que era solo agua, diciéndole que tenía la medicina que necesitaba y se curaba. Que lo expliquen los médicos esto. Quizá los curanderos africanos lo que hacen es integrar en la sociedad al enfermo, que siempre se convierte en un marginal. Aparte, nos apartamos de él, lo vemos en los evangelios, no solo los leprosos, sino el que estaba pidiendo limosna y todos pasan deprisa dejándolo allí, y es Jesús el que le hace volver. Que se explique cómo sea. Lo cierto es que Jesús curaba. Luego también otro detalle para que veamos cómo al ir pasando el tiempo, escribiendo los evangelios, pueden cambiar muchas cosas por razones pastorales. En los primeros textos de curaciones, la fe es la causa de la curación. Jesús termina diciendo, tu fe te ha salvado. Esto es claro en Marcos y Mateo, los evangelios más antiguos. En los evangelios posteriores, Lucas y Juan, la fe se ha convertido en un resultado del milagro. Han visto aquello y han creído. Aquí evidentemente ya ha habido por la tradición una cierta desfiguración de lo que fue la verdad, que parece que es lo que he dicho antes. Está bastante estudiado hoy porque por suerte tenemos textos de curaciones distintos de fuera del Evangelio. A finales del siglo XIX, en el templo de Epidauro de Esculapio, que era el dios de la medicina, se descubrieron una cantidad de exvotos que narran diversas curaciones, etcétera, etcétera. Y hay también la vida de un tal Apolonio de Triana, que más o menos fue un señor curioso contemporáneo de Jesús, que también hacía curaciones y demás. Vamos a ver. En los aspectos materiales encontramos muchas veces coincidencias. Coge tu camilla y cárgate con ella, eso está dicho de otros fuera de Jesús. ¿Por qué? Porque los esquemas narrativos, recordad que estamos en una sociedad de la memoria, los esquemas narrativos tienen siempre unos cuantos puntos. La curación, pues viene el enfermo, la petición, la cura y la prueba de la cura. Entonces era muy fácil decir, cárgate tu camilla. ¿Dónde están entonces las diferencias entre las narraciones de curaciones evangélicas y las de Jesús? Pues yo diría que en tres puntos. Primero, Jesús no cobra por sus curaciones. En esa que he dicho del templo de Epidauro, del templo de Esculapio, hay, entre las narraciones, un señor que entra allí, tiene no sé qué parálisis, que no puede entrar, lo duermen, le hacen los masajes que lo hacían, lo que sé, al salir pasa, está curado, sale tan rápido que no pasa por el sitio donde había que pagar, se va directo y cuando llega a la puerta del jardín devuelve la parálisis. O sea, por no pagar no te vas curado si lo pagas. En Jesús nunca encontraremos eso. Segundo, Jesús no hace milagros en provecho propio. Este que he dicho, Apolonio de Tiana, se escapa muchas veces haciendo un milagro. En cambio, los evangelios, fijaos qué contraste. Cuando Jesús tiene hambre, se niega a convertir las piedras en pan. Cuando la multitud tiene hambre, Jesús hace allí algo, prescindamos ahora de cómo se explica, pero entonces actúa para que puedan comer todos. Eso me parece que es importante. Y tercero, Jesús nunca se atribuye la curación a sí mismo. Tu fe te ha salvado. Sí que dice que sus milagros son señales del rey. Si yo lanzo demonios en nombre de Dios,
es señal de que el reino de Dios está acercando a vosotros. Precisamente por eso, los padres de la Iglesia, más cercanos a Jesús que a nosotros, tienen muchos una frase que dice lo siguiente: Jesús no curó para demostrarnos que era Dios. Esto lo hemos hecho nosotros en la apologética posterior, en el siglo XX. Jesús curó para que sepamos que nosotros también podemos curar. Y esta enseñanza de los padres de la Iglesia es la que hizo que la medicina creciera mucho más en el mundo occidental, porque estaban liberados de tabús, de no tocar el cadáver, de cosas, que en el resto del mundo. Aunque luego, a partir del siglo XVIII y XIX, cuando la medicina ha crecido tanto, se está convirtiendo en una fuente de riqueza, y entonces quizá se estropea esa señal. Aquí estoy recogiendo cosas de un mexicano que los mexicanos conocerán, Iván Illig, que dice las dos cosas, que la medicina progresó mucho gracias a Jesús, pero se estropeó en la modernidad por culpa del dinero. Y el último detalle curioso: Jesús, cuando cura, impone silencio, no lo digas a nadie. Quiere que la gente vaya a él, no por la fuerza del milagro, sino por el atractivo y la bondad de su doctrina. ¿Me dejáis aún, antes de pasar a la muerte, un ultimísimo detalle? Porque no he dicho nada, todo lo que he comentado son hechos de Jesús. Jesús, como he dicho, reveló a Dios, sobre todo actuando. Pero me gustaría decir al menos una palabra rápida sobre las palabras de Jesús, que están casi todas en las parábolas. Por supuesto, no se puede hacer una sistematización, las parábolas son ocasionales, brotan de alguien que le ha dicho, de una situación que ha visto. Pero a mí me parece que sí que se pueden reunir las parábolas para que nos den lo que sería cómo vivía la vida Jesús. Y entonces hago yo tres capítulos distintos de las parábolas. El primero es: Dios es misericordia. Dios es misericordia actuante. Y esto se refleja en las parábolas del capítulo 15 de Lucas, las curaciones de Jesús, etcétera, etcétera. La de la oveja perdida, la de la granja perdida. Como se refleja en otra parábola, de que los que han llegado tarde resulta que van a cobrar lo mismo por la bondad del Señor que los que llegaron antes, que tuvieron un salario muy justo. Porque eso sí, el salario mínimo de la época hebrea era seguramente más justo que el nuestro, curiosamente. Pero bueno, un detalle. Dios es misericordia. Y esta experiencia de Dios misericordia tiene dos consecuencias. La primera: hay esperanza a pesar de todo. Muchas palabras de Jesús son bastante negativas, pero terminan con esperanza. De lo que sembramos, las tres cuartas partes se pierden. Una cae en el camino, otra en las piedras, otra en las espinas. ¡Ja! Pero aquella que fructifica no da el 12% de beneficio, da el 30 o el 60 o el 100. El trigo que está sembrado tiene cezaña. Es bien pesimista Jesús en esto. Pero a pesar de todo, si cultivamos el trigo y dejamos de preocuparnos de la cizaña, hay motivos para ser optimista. Primero eso, un optimismo dentro del pesimismo, una esperanza dentro del realismo pesimista, que ahora lo confirmaré con otra frase de Jesús que lo quiero dejar. Pero antes. Y segundo, esta fe en la misericordia de Dios, esta experiencia de la misericordia de Dios, lleva a una serie de conductas que yo llamo contraculturales, una serie de parábolas donde resulta que la conducta que socialmente sería más aprobada es la que queda mal, y la que socialmente sería denigrada es la que queda bien. Por decirlo muy rápidamente, aquella de los dos hijos: voy a trabajar a mi viña, enseguida voy padre, y no fui. Voy a trabajar a mi viña, no, que no quiero, que no puedo, pero al final fui. Los hechos por encima de las palabras. La parábola del buen samaritano, que es una de las más clásicas, los dos que pasan de largo tenían sus justificaciones sociales en la época de entonces. Si se acercaban ya era un cadáver, contraían impureza, etcétera, etcétera. El samaritano aquel, que además provocativamente se ha dicho era un samaritano, pues resulta que es el que actúa bien, el que hubiera sido criticado. Entonces, dicho esto, ahora permitidme que haga como tres resúmenes, ya no de palabras concretas, de detalles, que pueden reproducir muy bien todo lo que llevamos dicho ahora, con coincidencias de lenguaje que aparecen en los evangelios y que no lo sabíamos. Por ejemplo, por empezar aludiendo a lo último que he dicho, Jesús es un hombre enormemente crítico con los seres humanos. Vosotros sois malos. Juan dice: se le acercaban muchos por él, sabía lo que hay en el hombre y no se fiaba del hombre.
Pues este ser tan crítico con los seres humanos es el que más ha pedido a los seres humanos. Sed buenos del todo como vuestro Padre Celeste. Un contraste curioso. Bueno, sabemos lo malos que somos y podemos ser buenos del todo como el Padre Celeste. Esta dualidad se repite de diversas maneras en otros dos ejemplos que puedo poner. Si os entretuvierais mirando cuáles son las palabras que más se dicen sobre Jesús en los evangelios, pues encontrarías estas dos. Se le conmovieron las entrañas. Y la gente se admiraba de su libertad. Un hombre de entrañas conmovidas ante el enfermo, ante la multitud que no tiene guía, que va como ciega. Y un hombre de una libertad que llamaba la atención. Aquí la palabra griega significa lo mismo libertad que autoridad. Y muchas veces se traduce por autoridad. Pero exusía, que viene del verbo existir, quiere decir me es lícito, me está permitido. Por tanto, habla más bien de una libertad. Otra cosa curiosa. Jesús, del que nosotros decimos muchas veces hacer un poco ñoña, es un hombre, a veces, de lenguaje muy duro. Ya hemos hablado, hay de vosotros hipócritas, cosas de esas. Pero con un detalle. Jesús siempre es duro con colectivos. En cambio, con personas concretas, con personas particulares, Jesús nunca es duro. Si encontráramos uno, sería el ejemplo que he dicho antes, contra Pedro, ahí sí que Jesús es un poco duro. Eso es muy llamativo. El duro con lo colectivo, de los ricos dice todo lo que hay que decir, pero mira, con Zaqueo, que hay un hombre que por el no subir, ya le se invita a su casa y con esto le cae. Bien, estos son, diríamos, los hechos primeros. Luego hay los hechos segundos, el de la muerte y el que he dicho que era medio hecho, que es la resurrección. Vamos con la muerte de Jesús. Un detalle curioso, casi diríamos increíble, es que esa vida o esa persona que hemos presentado, esta serie de pinceladas que hemos dado, que son todas pinceladas de la humanidad, va a encontrar una enorme conflictividad. Una necesidad de quitarlo del medio cuanto antes. Sócrates fue un hombre conflictivo, lo dice todo. Pero Sócrates necesitó 70 años, para que lo condenaran a muerte. Jesús, en solo 2 años, a lo mejor uno, no sabemos cómo, ya fue quitado del medio. ¿Por qué esta conflictividad? Esto tiene que estar siempre presente. Y de hecho, Jesús, como decía, dice la investigación histórica, muere por vivir como había vivido. La acusación que se da es la acusación de blasfemo. Recordad, ha blasfemado. Otro texto del judaísmo, fuera de los evangelios, habla de un Jesús, que solo puede ser Jesús de Nazaret, porque no se conocían otros, que fue condenado como mago, porque curaba y sus curaciones eran debidas a la magia, etcétera, etcétera. Bueno, pero la magia o la blasfemia estaba condenada a muerte solo por apedreamiento. Que apedreaban o apedrearon a Esteban, etcétera, etcétera. En cambio, en Jesús, a la acusación de blasfemo, que es la que proclamó el judío, el sumo sacerdote, se añade la de terrorista, o con la palabra de entonces, amotinador. ¿Por qué? Porque esto permite una condena política que no será simplemente de apedreamiento, sino de crucifixión. Como si se buscara la muerte más ejemplar, por así decirlo. Es curioso hasta qué punto llega la necesidad de quitarlo del medio, que buscan no solo eliminarlo, sino con la muerte más ejemplar. Y por otro lado, en esa muerte hay detalles muy curiosos. Permitidme, si lo encuentro, que os lea un texto de Molman. Es un poquito largo, leeré despacio. Está en Acceso a Jesús, en la página 115 de la última edición, que dice así, porque es bueno este contraste que vamos a ir encontrando. Sócrates murió como un sabio. Bebió animado y sereno la copa de la cicuta. Con ello mostró grandeza de ánimo. Voy saltando cosas. Los mártires celotas crucificados por los romanos tras los levantamientos que fracasaban, morían conscientes de su justicia ante Dios, esperando su resurrección, etcétera, etcétera. Los sabios estoicos en la arena y los cristianos también demostraron a los tiranos su libertad y su superioridad, etcétera, etcétera. Y luego el contraste. Es indudable que Jesús murió de otra manera. Su muerte no fue una muerte bella. Los sinópticos hablan unánimes de temblor y temor.
de una tristeza mortal del alma. Jesús murió indudablemente con todos los síntomas de un profundo espanto. La comparación con los mártires estoicos y cristianos indica aquí en la muerte, que en la muerte de Jesús hay algo especial. El texto es más largo, no sigo, pero este contraste es el que quería marcar. Entonces, vamos a mirar un poco ese contraste. Los hechos de la cena son, en primer lugar, Jesús, cuando ve que las cosas se han puesto mal, convoca una cena. Es muy probable que la cronología de la cena, la verdadera, sea la de Juan, no la de los sinópticos. Los sinópticos hacen la cena pascual, Juan no, la cena pascual había de ser el día siguiente. O sea, es una iniciativa de Jesús de convocar una cena, que siempre parece ser un acto de triunfo, de esperanza, de libertad, etcétera, etcétera. En esa cena, dicho muy rápidamente, hace los dos gestos de compartir la necesidad, simbolizado en el pasar el pan, partir el pan, y comunicar la alegría, simbolizado en pasar la copa, que son las fuentes de nuestra Eucaristía. Sobre esto no me alargo, si alguien quisiera más, en otro portal de estos que se llama Fe Adulta, di una larga charla sobre la Eucaristía, de una hora donde explico más todo esto. Se puede entrar allí porque creo que no se ha perdido. ¿Por qué he citado la cena? Porque a continuación de la cena, por esta especie de ánimo, nos encontramos con la escena de Getsemaní, donde Jesús está con temor y temblor, derrotado, pidiendo pase de mí este cáliz, etcétera, etcétera. Ya los primeros paganos, cuando criticaban a los cristianos, decían, pero qué tontos sois, ¿cómo llamáis a Dios a uno que dijo, Padre, pase de mí este cáliz? Todo esto. Jesús sale de Getsemaní como puede, pero ya en la cruz nos encontramos, se me sigue oyendo porque de repente se hay una imagen. Xavi. Xavi. Creo que aquí ha pasado algo, pero yo no sé qué es. Sí se oye, bueno, pues sigamos adelante. Si me sigo oyendo, es lo que me importa. Esto se refleja luego en las dos palabras muy fundamentales de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única vez en los evangelios que Jesús no llama a Dios Abba, Padre, Dios mío. Una frase que la puedo decir hasta una vez. Y la experiencia del abandono. No me arguyan con que esto se le ha citado un salmo, es verdad, salmo 22 o 21, porque entonces se citaba muy libremente y Jesús pudo haber citado de otra manera. Y la prueba de eso es que Lucas nos conserva otra palabra que dice, Padre, en tus manos pongo mi vida. Padre es aquí una corrección hecha por Jesús a otra frase de un salmo que dice, Señor, en tus manos pongo mi vida. Entonces nos encontramos aquí con esta especie de descripción de salto desde el abandono de Dios hasta las manos del Padre. Esto es probablemente, dejadme que lo diga a mí, ese salto desde el abandono de Dios, desde la experiencia total del abandono hasta las manos del Padre, es el acto más importante que ha habido en la historia humana. Al recobrar la paternidad de Dios, Jesús recobra la justeza y el valor de toda su causa. Y esto puede estar un poco insinuado en un detalle de Marcos que dice, cuando el centurión bajó de allí, viendo cómo había muerto, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Aquel centurión romano probablemente había visto infinidad de muertes, de desesperados, de gente que movía gritando, blasfemando, era lo habitual, sobre todo los crucificados, y en cambio, aquí notó algo especial en aquella muerte. Ah, bueno, ya te he recuperado, Xavi, te había perdido la imagen. Entonces, esto sobre la muerte, hay que ir deprisa, pero creo que esto es suficiente. Y lo que me importa es lo último que he dicho, ese tránsito desde el abandono de Dios hasta las manos del Padre. Y el último punto que nos queda es la resurrección. He dicho que este es un hecho, pero ya no es un hecho histórico, es un hecho real. Los hechos históricos son comprobables por la historia. Y la historia, por mucho que investiguemos, solo nos lleva a la fe de los discípulos. Hay un evangelio apócrifo, apócrifo precisamente, que con mucha tranquilidad pues cuenta cómo los soldados que estaban allá de repente vieron una luz, vieron unas figuras humanas que entraban en el sepulcro, luego otras que salían, de todo esto no hay nada. A la resurrección no podemos llegar. Me es importante aclarar el concepto de resurrección, y por eso iré diciendo. Primero, resurrección no es lo mismo que reviviscencia.
Reviviscencia quiero decir un muerto que vuelve a esta vida. El muerto que vuelve a esta, tendrá que morir, está sometido a la muerte y podrá cometer pecados, como Lázaro pudo cometer. Jesús, como dice la carta a los romanos, cuando vuelve, cuando resucita, ya no muere. ¿Qué es entonces la resurrección? Un hombre viviendo la misma vida de Dios. Un gran libro de un anglicano, que es uno de los grandes exegetas, Wright, sobre la resurrección, tiene las primeras casi 300 páginas analizando todo lo que sobre un posible más allá se ha dicho a lo largo de la historia humana. Y la conclusión es, de nadie, de ningún ser humano, se ha dicho algo parecido a lo que los evangelios dicen de Jesús. Y mira que se han dicho cosas sobre el más allá, sobre lo que puede ser, etc. Primero, resurrección no es reviviscencia. Se tomó esa palabra, la familia que teníamos, se habló también de exaltación, pero exaltación es otra palabra peligrosa, porque puede ser, mira, el Che Guevara vive porque todavía le veneramos. Che Guevara está muerto y bien muerto, ¿no? Y viene el recuerdo, no tuvieron la realidad. Segunda cosa, muy curiosa. El anuncio de la resurrección no es un anuncio reivindicativo, sino inclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? Los apóstoles explican la resurrección, que hay un detalle muy curioso, en la predicación primera, los discursos de los hechos de los apóstoles, que parece que, aunque estén elaborados por Lucas, reproducen bastante lo que fue la primera predicación cristiana. Lo que más se anuncia en la primera predicación cristiana es la resurrección de Jesús. No se predican las bienaventuranzas ni los milagros, la resurrección de Jesús. Pues bien, en este anuncio de la resurrección se analiza una reivindicación que no es reivindicativa, sino inclusiva. No predican, como diríamos ahora que estamos en la época del cenobio, el muerto que vos matasteis goza de buena salud, utilizando el verso de Sorel. No, predican, en Jesús hemos resucitado todos. Hemos resucitado. Los verdugos, los que lo traicionaron, etcétera, etcétera. La experiencia de la resurrección y la experiencia de un perdón muy vivo que nos incluye a todos en la resurrección de Jesús. Por tanto, tuvo que ser una experiencia, yo digo así, a ver si les vale. La experiencia que tuvieron los apóstoles de la resurrección de Jesús era a la vez una experiencia de la resurrección universal, porque ambas cosas están inseparablemente unidas. Por eso, cuando anuncian la resurrección, anuncian también nuestra resurrección. Y Pablo dice muchas veces, hemos resucitado con Cristo. Hombre, ojalá hubiéramos resucitado ya, ¿no? Pero otras veces resucitaremos. Entonces hay aquí una frase de un teólogo protestante que creo que resume bastante bien lo que podemos decir. La resurrección es el fin de la historia anticipado en ella. Algo así como, pues, un feto fecundado, donde el espermatozoide, un feto fecundado es el fin del embarazo anticipado ya, porque nacerá. Pues la historia está ya fecundada como un feto fecundado con su mismo fin. Luego podrán pasar muchas cosas, porque el proceso del feto es mecánico, es simplemente orgánico. El proceso de la historia está en la libertad por el medio. Podrá pasar muchas cosas. Pero la resurrección de Jesús, el fin de la historia anticipado en ella. Y tenemos dos bloques de testimonios sobre la resurrección. Uno es el capítulo 15 de la carta a los Corintios, donde hay un pequeño credo inicial que se sabe que es anterior a Pablo y que Pablo lo cita como lo que yo recibí, con una palabra técnica, recibí técnicamente y os transmito con otra palabra técnica, allí, que está compuesto para recordar bien, murió por nuestros pecados según las escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día según las escrituras, se apareció y luego viene la lista de las apariciones. Pablo ya empalma esto en su propia resurrección, es muy difícil saber cómo terminó aquel tiempo. Pero sí que quiero decir, este es el documento más importante sobre la resurrección. Un credo que probablemente es de los años 30, que está lleno de arameísmos, por tanto, o fue escrito en arameo, o lo escribió uno que hablaba arameo, y que luego da lugar a unas reflexiones que hace Pablo, y que los podéis leer en todo ese capítulo 15, pero que viene a decir simplemente: la historia está fecundada, como he dicho, será una marcha de liberaciones, por lo menos según Dios la quiere, porque es lo que intervendrá en nuestra libertad, ¿eh? Pero habla este capítulo 15 de que irá habiendo liberaciones progresivas, y cuando todas las libertades estén conseguidas,
la última liberación, que es la de la muerte, la hará Jesús y entonces entregará el reino al Padre. Esto, podríamos decir, es el plan de Dios sobre la historia. Como interviene nuestra libertad, hay otras posibilidades de que esto se estropee. Pero en cualquier caso, este capítulo 15 de la Carta a los Corintios termina con la frase que más quiero destacar. Trabajad por la liberación, sabiendo que vuestro camino, perdón, sabiendo que vuestro trabajo no cae en vano. ¿Qué significa no cae en vano? ¿Que tendremos éxito histórico? No sé, pero que no cae en vano. Además de eso están todos los pasajes de las apariciones, que tengo que ir ahora muy rápidamente. Digo solo dos cosas. Primero, las apariciones, desde el punto de vista del espacio y el tiempo, tal como las cuentan los evangelistas, son inarmonizadas. Unos en Galilea, otros en Jerusalén, como si los apóstoles hubieran estado ya haciendo los 300 metros para ir de un sitio a otro y se desapareciera. En el espacio y el tiempo son inarmonizadas. Y por otro lado, las narraciones de apariciones tienen una clara intención teológica. Que no significa que hubiera algo histórico ahí, pero sí que está muy reconstruido. Pongo ejemplos de esas intenciones. La de los discípulos de Maús, tan bonita que es. Pues parece que es una catequesis de cómo se llega a la fe. ¿Y cómo se llega? No porque tenga saberes y datos nuevos, sino porque los saberes y los datos que tienen se te sitúan bien. Aquellos hombres, cuando van paseando con Jesús y están desesperados, saben ya que es el tercer día, que le han encontrado el sepulcro vacío, que han ido las mujeres, pero a pesar de todo dicen, ay, no lo vi. Cuando ven a Jesús partir el pan, de repente aquellos datos se les colocan y entonces se les abren los ojos. Y a la fe se llega muchas veces de esta manera. No por nuevos saberes, sino porque los datos y los saberes que tenemos se nos sitúan bien. Y, por así decir, construyen un arco sobre el que puede descansar la pared de la fe. Lucas tiene otra aparición de que Jesús comía. Atraviesa las puertas, pero ahí luego come. Bueno, esto llevaría a la pregunta. Allá en el cielo hay lavabos también, porque si se come, se come. Eso no importa. Lo que quiere decir Lucas es que lo material está integrado en la resurrección. Esto Lucas escribe para griegos, está muy claro. Para los griegos la materia era mala, y la salvación era librarse de la materia. La resurrección de Jesús incluye la materia, transformada como quiera que se la incluye. Otra, muy importante, Juan cuenta una aparición de Jesús a Magdalena. La primera mujer que se aparece, la primera aparición es a una mujer. Aquí hay una intención muy clara teológicamente también. Ojo, las mujeres después de la resurrección son tan iguales como los apóstoles. No vengamos aquí con cuenta. Estas intenciones teológicas nos permiten ver que las narraciones han sido bastante arregladas a la intención del evangelista, eso sí. Lo cual no significa que no podamos llegar a lo sorprendente, que es que aquellos hombres que habían escapado todos corriendo, a los pocos días están otra vez en Jerusalén y montan un tinglado que hace que todavía estemos nosotros aquí. Un tinglado que venció, como dije otra vez, a todo el poder político del Imperio Romano, a todo el poder cultural de la sabiduría griega y a todo el poder religioso del sacerdote judío. Pues nada. Termino, y solo termino con una conclusión. ¿Qué es lo que he querido decir? En dos frases nada más. Los hechos son, hay en Jesús una experiencia o llamada a humanidad. Los ejemplos que he puesto eran ejemplos de humanización de humanidad. Una experiencia o llamada a humanidad que termina en una confesión de divinidad. Esto sería el resumen de todo. Dicho esto para hoy, ¿qué quiero decir? El seguimiento de Jesús es para todos, creyentes, no creyentes, protestantes. El seguimiento de Jesús es una llamada que es para todos. En cambio, la fe en Jesús Cristo, por tanto la divinidad de Jesús, hoy por hoy no parece ser para todos. Y entonces hay que decir, los que somos cristianos, los que además de seguir a Jesús tenemos esa fe, guardamos, por así decir, lo que la Iglesia dice, guardar el depósito, guardamos el fundamento de esa llamada a la humanidad, que por más que parezca que fracase, está llamada a no fracasar. Perdón si me ha alargado mucho, pero era primería y con todos los previos de presentaciones y demás. Bueno, ahora tienen ustedes pues lo que quieran, tiempo para preguntar, para pedir una aclaración. Sí que pediría que las preguntas sean de cosas no entendidas, porque del griego dicho se puede sacar muchas conclusiones y bueno. Escúchalo, pues José Ignacio, muchas gracias. Sí, ahora justamente eran las 8:30 aquí en Barcelona y por lo tanto vamos a demorarnos como
como hemos dicho en el chat, 15 minutos, porque hemos entrado 15 minutos tarde, pero haremos nuestra hora y media prevista, y por lo tanto ahora quería avisarte, por lo tanto has sido muy, muy puntual. Damos paso pues a las intervenciones, vamos a abrir los micrófonos y cada cual puede activarlos para dar paso de manera ordenada. Si alguien necesita que vaya dando palabras, lo doy, pero yo creo que lo mejor es de manera espontánea, el primero que hable, pues los demás esperamos. Y si no, marcamos las manos con la aplicación, yo lo veré, y si alguien queda rezagado, pues ya le haré pasar. Adelante. Juan Jara. Hola. Estoy en Chile, Santiago de Chile. Y solamente era para agradecer a al padre José Ignacio su exposición, ya que viví todo el año pasado en Cataluña, en San Ramón, y conocí sus libros y me hice un poco adicto a su literatura. Entonces quería aprovechar el momento de darle las gracias por lo que escribe, y soy seminarista mercedario y él cita muchas veces en sus textos a San Pedro Nolasco y a la Virgen de la Merced. Así que me hace mucho eco sus palabras y su forma de ver a Cristo en el mundo. Muchas gracias, Juan. José Ignacio, si te parece, vamos a dar paso a dos o tres preguntas y las agrupamos, ¿de acuerdo? Fernando González. Padre, un placer. Soy Fernando desde la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Josistas. Y le quería hacer una pregunta, si es lo mismo o no, o qué piensa usted de esto. El Nazareno, Jesús, Jesucristo, Cristo. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Qué no entendí? Perdón, que estaba distraído buscando la pluma. ¿Puede repetir la pregunta? Perdona. Sí, cómo no, padre. Si para ustedes lo mismo o hay variación entre el Nazareno, Jesús, Cristo, Jesucristo. Gracias. De acuerdo, ¿otra? Gracias, Fernando. Reyes Barragán. Rápidamente. A mí me interesa mucho el tema de Jesús y las mujeres. Y un comentario o pregunta es respecto a la veracidad histórica de la resurrección, que no es comprobable porque es una cosa que está en la fe, tenemos que creer lo que dijeron los discípulos, los apóstoles, pero yo había leído que el hecho de que se pareciese Jesús a una mujer ya es un hecho como muy... que podían haber manipulado los evangelistas y no pudieron porque debía ser tan evidente que fue así, porque el testimonio de una mujer no tenía ningún valor, y el hecho de que Magdalena vaya a donde están escondidos y dé testimonio de esa resurrección, que ya de por sí es como una prueba muy clara de que el hecho fue así, ¿no? Pues, yo tenía entendido eso, que la declaración de una mujer o lo que decía una mujer no tenía ningún tipo de valor, y que eso se repita en los evangelios y que salga Magdalena como la primera en recibir la ser el testimonio de la resurrección y la que comunica esta resurrección, que es muy importante para dar veracidad al hecho. Ya está, solo era eso. Perfecto, José Ignacio, si te parece, comenzamos con estas tres. De acuerdo, hablo yo ahora. Vamos a ver. Al primero, he entendido que era mercedario y por eso tiene relaciones con Cataluña, etcétera, etcétera. La historia del fundador de los mercedarios es la precisidad. Porque yo la pongo en comparación, en otras cosas que he escrito, con otro santo de aquí de Cataluña, pero que usted se santificó en América Latina, que es San Pere Claver. Fíjense,
En los comienzos de la Teología de la Liberación se criticó un poco a Pedro Claver porque dice, hombre, se dedicó a ayudar a los esclavos, pero no a proclamar la liberación, etc. Es evidente que la labor de cuidado y la labor estructural han de ir unidas. Pero, ¿qué podía hacer un hombre solo en una época en que la esclavitud estaba tan aceptada, etcétera? ¿Qué hace Pedro Claver? No puedo liberar a los esclavos, me pongo en su lugar. Y se llama el esclavo de los esclavos. Con los mercenarios pasa algo parecido. ¿Qué hace el fundador de los mercenarios? Primero, unas empresas para ganar dinero y liberarlos. Pero luego llegan hasta el extremo de si no puedo liberar a uno, me quedo yo en su lugar. Y este es el reflejo de cómo actúa Dios en la historia ante nuestro pecado. Respetando la libertad de los hombres, no puedo evitar el pecado. Lo que haré será someterme a él. Por esto me parece tan importante la alusión al hermano mercenario de Chile. Conste que yo no he estado en los pocos lugares de América Latina donde no he estado es Chile. Me he quedado con esas ganas, pero allí ya no puedo estar. Segunda cosa, no sé si he entendido bien la segunda pregunta. Para mí es lo mismo el nazareno que Jesús, que Jesucristo. Pero hay que distinguir la palabra nazareno de la palabra nazireo, que a veces se han confundido. El nazireo era que tenía unos determinados votos de vestirse de una manera, de una serie de cosas, y muchas veces no queda, pues puede no quedar claro en algún pasaje si se habla de Jesús nazareno o de Jesús nazareo. Pablo se puso un cierto nazireato, pero vamos, que excluyendo aquí lo del nazireo, yo diría, para mí, Jesús nazareno es Jesucristo, y es exactamente lo mismo. No sé si contesto bien, porque tampoco sé si había entendido bien la pregunta. Ha salido otra por aquí que la he leído, que vale la pena contestarla también. Por supuesto, la expresión reino de Dios es un poco ambigua y estaría mejor traducida reinado de Dios, porque no es un lugar, como suena el reino, sino una manera de la manera como reina Dios, que es precisamente creando la fraternidad entre los. Es el reinado de Dios, es el reinado de la paternidad, de la paternidad de Dios. Y la paternidad de Dios reina creando la fraternidad entre los hombres. Y luego, a la última pregunta, aquí ha salido otra cosa que no he comentado por razones de tiempo, pero me parece importante. El tema de las mujeres como testigos vale sobre todo para la cuestión del sepulcro vacío. No quería entrar en la cuestión de si los apóstoles encontraron el sepulcro vacío o no. Porque tenemos nosotros la mentalidad desde nuestra visión de lo que es la materia y la muerte y la resurrección, de que si el sepulcro estaba lleno, Jesús no había resucitado. Esto, visto lo que es la resurrección, no tiene por qué ser así. Como la resurrección es una materia transfigurada, es posible que quedase en el Evangelio algunos restos que se pudieran en el sepulcro, algunos restos que se pudieran, y que sin embargo Jesús haya resucitado. ¿Por qué tiene esta importancia? Porque cuando se habla del sepulcro vacío, si es histórico o no, o lo han creído los apóstoles, resulta que aquí sí que todas las testigos del sepulcro vacío son mujeres. Ahora bien, la mujer, un detalle más en aquellos tiempos, estaba descalificada como testigo, no era admitida en los procesos judiciales, etcétera, etcétera. Si los apóstoles hubiesen querido crear ellos por su cuenta esta narración del sepulcro vacío, como ya decía San Agustín, hombre, se habrían inventado unos testigos un poco más dignos de crédito. Dignos de crédito, digo, sobre la mentalidad de todos. Este es un argumento en favor de que efectivamente se encontró un sepulcro vacío. Hay otros, aunque no entraré en eso, pero este quizá uno de los más fuertes. Distinto de eso es la mujer como testigo de la resurrección. Porque ya, una vez superado el problema del sepulcro vacío y admitido que Jesús ha resucitado, entonces, el que Jesús ha resucitado y ha transmitido a mujeres, pues quiere decir que de alguna manera las convierte en apóstolas. Y por eso luego, aquí viene el capítulo 16 de la Carta a los Romanos, de algunos textos de Pablo, donde se habla de mujeres apóstolas, etcétera, etcétera. Aprovecho para decir una cosa sobre la mujer que me parece importante. Pablo tuvo una obsesión primera que quizás era la más urgente, y es la liberación, o la equiparación, perdón, entre judíos y gentiles. Esto hizo que a lo mejor dejara más en la sombra otras cosas que él aceptaba sin ninguna duda, pero no le parecieron tan urgentes. Por ejemplo, cuando aquel concilio de Jerusalén
la carta que se le dice a Pablo, que puede seguir predicando, pero no te olvides de los pobres. Y Pablo, cuando cuenta esto en los Gálatas, dice: y no me he olvidado, ni muchísimo menos, tanto que hizo la colecta que de las iglesias ricas de Grecia para las iglesias pobres de Jerusalén, que casi le cuesta la vida a Pablo. Este mismo Pablo también es el que dice en Gálatas 3:28, en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Luego, esto lo da por supuesto y se olvida, porque lo que le importaba a él era la unidad de paganos y judíos. Quizá también porque decir en el mundo griego que no hay varón ni mujer era una cosa escandalosa. Y Pablo, de momento, dice: aparquemos este escándalo hasta que las cosas se hagan un poco más comprensibles. Porque no nos damos cuenta de. El cristianismo, primero, entre paréntesis, es una pena que los cristianos, para que aprendamos, rompieran casi todos los escritos que se habían escrito contra él. Porque hoy no sí nos leeríamos mucho. Parece cierto que al cristianismo, primero, se le acusó de corruptor de la mujer. Y este susto del que puede tener Pablo para decir: ojo, que los griegos no se vayan a quedar fuera. No lo sé, pero por ahí va. Aquí dice alguien que el tema de las mujeres sigue aparcado hasta ahora. Bueno, pero ahora lo estamos desaparcando. Y yo nada más diría, como varón que se quiere juntar todo lo posible a este tema, hagámoslo con sabiduría. Tengamos paciencia, porque a veces la paciencia consigue mucho más que las impaciencias. Y una vez, lo puedo decir por una amiga que tengo por Ecuador, me llamó para dar una charla por Zoom de esta sobre el tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque me decía: en Ecuador hay muchas mujeres que son buenísimas, pero que el tema de la liberación de las mujeres les asusta porque han sido educadas en una determinada. Y yo lo que estuve es trabajando precisamente para liberar a esas mujeres del miedo, en aquella charla que di, de que la liberación de la mujer era algo que era, pues no sé, laico y no cristiano. Pues Ignacio, gracias por todo lo que comentas. Reyes, desde Llinars del Vallès, cerca de Barcelona, siempre nos apunta a esta visión feminista que agradecemos y que debemos recuperar sin duda. Creo que Fernando González quería aclarar alguna cosa de su pregunta. Mauricio Fernández, por el chat ya lo hemos respondido, sobre el reinado de Dios. Y Tony Frías hace un comentario también en el chat que después rescataré, lo que no sé si tendremos tiempo para todo. Adelante, Fernando. Por el tiempo le dejo la pregunta para la de Tony y leeré cualquier cosa, buscaré en otro momento. Muchas gracias. ¿Sí, José Ignacio? No, que prescinde, ha dicho. Le aceptamos su generosidad. Prescinde de hacer la pregunta para dar paso a Tony Frías. Yo creo que lo que necesita es completar un poco más la respuesta sobre la figura de Jesús. Creo, Fernando, atrévete a... No, tal vez una pregunta, trato de ser lo más simple, Padre Ernesto, de que el Jesús que nosotros vivimos y tenemos la experiencia, con distintos nombres, lo usaron distintas formas de pensar, ¿no? Entonces, desde el Nazareno, los nazarenos, Jesús, el Cristo, la cristiandad, ¿no? Entonces, dentro de ese juego de miradas bajo, para nosotros que es la misma persona, pero muchas personas tomaron una arista o un color de esa variedad de colores y negaron los otros colores, ¿no? ¿Cuál era la opinión de usted de este juego de denominaciones de la personalidad de Jesús, Nazareno, Cristo, cristiandad? Gracias. Bien. Hay muchas cosas en la religiosidad popular que desvirtúan. Perdona que le voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí una vez visitando un pueblo de Extremadura, que nos habían dicho que era muy bonito y lo era. Entramos en la iglesia, estaban de fiesta, estaban limpiando a las mujeres y había, nos salimos al ver que estaban y uno: vengan, mire. Y me enseña dos imágenes. Una de Jesús atado a la columna y otra de Jesús. Me dice: mire, este es el nazareno y este es el amarrado. Así me lo dijo. Y el compañero que me acompaña, dice: estudias cristología, para estas son dos personas distintas. ¿Cómo muchas veces una fe mal catequizada y luego rellena, porque la rellenábamos mucho de argumentos un poco así llamativos, y cómo puede dar lugar a desviaciones de estas? Pues sí, se han dado y se darán más. Y en América Latina puede haber un Cristo y otro. Es cuestión, es hora de que
la gente sencilla tenga una catequesis digna de personas y no digna simplemente de gente inculta y demás. ¿Era esto? Creo que sí. Ha enviado un corazón. hay que acostumbrarse a los iconos que expresan también emociones. Bueno, no sé si la pregunta de Tony Frías es un poco extensa o quizá puedes responderla en las sesiones que vienen. Él pregunta, ¿por qué se sintió Jesús abandonado por Dios en la cruz? Pero supongo que habrá algún capítulo más adelante en el cual te refieras a él y no sé si ahora quieres hacer una pequeña referencia o no. Está bien, esta es importante ahora. Se sintió abandonado porque se le había condenado en nombre del mismo Dios que él anunciaba. Y al pie de la cruz se pasean los verdugos diciendo, vamos a ver, si cree en Dios, que baje de la cruz y creeremos, estamos dispuestos a un diálogo, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús, una frase que he dicho muchas veces y que es importante, a Jesús no le mataron los malos, le mataron los buenos. ¿Qué quiero decir con esto? No le mataron ni los samaritanos, ni las prostitutas, ni los publicanos, le mataron los sumos sacerdotes, los de aquel año y los del otro, los saduceos, que eran los más. Entonces, el hecho de que fuera condenado en nombre de Dios justifica más la sensación de abandono, que Dios no ha acudido a defenderle y parece que Dios está de parte de los que han condenado y no de parte de Jesús. Y esto es lo que provoca esa sensación de desamparo, de abandono, que le hace recurrir al texto del Salmo. Creo que esta pregunta ha sido útil porque quizá no lo había explicado yo bien. Muy bien, pues gracias José Ignacio, hemos podido meter también esta última pregunta muy interesante de Tony Frías. Estamos fuera de tiempo, me gustaría que hiciera yo un recordatorio de la siguiente sesión, que es la del viernes 4 de febrero a esta misma hora. El tema será la reflexión del Nuevo Testamento y los capítulos correspondientes al libro La Humanidad Nueva serán el 5, el 6 y el 7. Todo esto está anotado en la página web. Y el 4 también. 4, 5, 6 y 7. Correcto, incorporamos el 4. Era el de la sesión actual, ¿eh? Bueno, en todo caso, el 4 tenía que estar leído para esta sesión. Quien no lo haya leído, lo trae leído para la que viene. Además, el 5, el 6 y el 7. Correcto, José Ignacio. El libro, preguntan aquí por chat. No lo puedo seguir. Depende si usted está en América o en Editorial Salterre. No sé de qué país es ni qué librerías religiosas hay en su país. Ah, está una que había puesto por el chat ahora. Enviaremos una referencia al correo mañana recordando todo esto, o pasado mañana quizá cuando ya tengamos editado el vídeo, y también enviaremos el enlace al vídeo y entonces haremos referencia a la editorial, etcétera, aunque está en la página web, ¿eh? Pero volveremos a poner la dirección exacta de la página web para poder al menos conocer el libro y saber dónde conseguirlo en cada país. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que habéis asistido y nos habéis seguido. Nos volvemos a ver en febrero. Hay tiempo suficiente para leer estos capítulos que vienen de aquí a entonces. Y José Ignacio, muchas gracias por la exposición de hoy, tan interesante, tan clara, tan lúcida en diferentes puntos, que bueno, tomando notas uno quisiera preguntar más y bueno, ¿por qué no? Pedirte alguna sesión más monográfica, quizá en Pascua hablarnos de la resurrección, ¿no? Has hecho referencia a la ley, al templo, a las actitudes de Jesús en relación a los marginados, a las mujeres. ¿Por qué no hacer alguna profundización más puntual y más concreta en alguna sesión aparte que vaya intercalada entre las sesiones de este seminario? Lo hablaremos y veremos, y sugerencias también de los asistentes, pues también las intentaremos incorporar. Y nos vemos entonces, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Ignacio, gracias a todos y a todas. Buenas tardes, buenas noches.